Duolingo, day 748. All right, it hasn't forgotten my progress, so I'm starting on lesson two again. Los personajes en libros y películas de ficción pueden ser personas o animales. Los personajes en libros y películas de ficción pueden ser personas o animales. Mi abuelo vivió en los años 40. Fue un tiempo difícil. Mi abuelo vivió en los años 40. Fue un tiempo difícil. Me escribió en los años 50. 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 50. Espera, mi papá me lee su diario de los años 70. Ah, 70. Espera, mi papá me lee su diario de los años 70. El periodo más hermoso de mi vida fue cuando tuve a mi primer hijo. El periodo más hermoso de mi vida fue cuando tuve a mi primer hijo. De niña, mi tía me invitó a playa con ella en la... Me invitó a... Vivir, playa. De niña, mi tía me invitó a vivir con ella en la playa durante un periodo y fue genial. Te voy a explicar ese periodo. Te voy a explicar. Te voy a explicar ese periodo. Periodo. Te voy a explicar ese periodo. De niño, tuve una infancia feliz. De niño, tuve una infancia feliz. Infancia. Infancia. ¿Usted le dio fotos de su infancia? ¿Usted le dio fotos de su infancia? Le presto un diccionario histórico. Le prestó un diccionario histórico. La escritora dijo que su personaje favorito era el gato. No es cierto. Así, la verdad no me acuerdo. Pintar. A Fernanda le gustaba pintar personajes históricos. ¿Y cuándo fue esa carrera histórica? Yo no me acuerdo. ¿Y cuándo fue esa carrera histórica? Yo no me acuerdo. En los años 80. Otra novela histórica. Otra novela histórica. Espera. Mi papá me lee su diario de los años 70. Espera, mi papá me lee su diario de los años 70. All right. Duolingo, day 748, complete. Alright, so now finally up to the lesson before the timeline reset. So next lesson, it should be 3 of 6.